¿Qué tal? Bienvenidos a otro nuevo vídeo. Claro, hay que conocer un poco antes para entender esto, cómo funciona Andorra, ¿no? El tema del trilero, ¿no? O sea, es un juego de trilerismo tremendo, ¿no? Donde dije, digo, digo, Diego, te enseño la bolita, te distraigo por aquí y te la enchufo por allí, ¿sabes? Y entonces funciona un poco así todo, ¿no? Y acepté el trabajo de irme al pas de la casa, la gran trampa. Me dicen, ¿quieres ir al PAS de cocinero? Sí. Y cuando llego me encuentro que está el restaurante en obras y me ponen a hacer de paleta a mí y al resto de la plantilla, ¿sabes? ¿Pero esto qué es, tío? Pues con permiso de trabajo de 6 meses, pues mira, dice, yo vengo aquí, paso los 6 meses lo mejor que pueda y me largo, que al final era lo que hacía la mayoría de la gente. Y la gracia o el secreto era no complicarte mucho la vida, porque al final 6 meses y te piras, y si no tienes que volver más, pues tira que te va, ¿no? España en el 2010 estaba como estaba. Bueno, tuve que volver ahí trabajando también para la misma empresa, en otro restaurante, con las mismas movidas, con el mismo thrillerismo. Tema Andorra, vídeos sobre Andorra, saga y serie de vídeos que voy a ir haciendo en pequeños cortos sobre mi experiencia en el país de los Pirineos. De entrada, hay que decir que hay que vivir allí para saber un poco cómo funciona todo y entender un poco cómo son las cosas. Esto no es llego allí un día a pasar el día, como bien, me tratan bien y ya es el país de las maravillas. No, una cosa es ir a pasar un día y otra cosa es vivir y trabajar ahí. Son dos cosas muy diferentes. Mis inicios en Andorra se remontan al año 2010. Hay que decir que en el 2008 os debéis de acordar de la famosa crisis del ladrillo que hubo en las Españas, que se fue mucha parte de la industria y no solo del ladrillo. A tomar por culo, hubo la crisis aquella que hubo y hubo gente como yo que nos tuvimos que buscar la vida. Mi primera opción fue aprovechar que estaba estudiando grado medio, grado superior y tal, y me fui a Irlanda. Y estuve viviendo allí unos 6-7 meses. Y luego volví para acabar un módulo que había dejado empezado, que al final no acabé porque no me enteraba de nada. Y como no me salía a trabajo en el año 2010, a través de parte de una familia que tengo en Andorra, me dijeron de ir a trabajar allí. Ellos tenían unos negocios y me dijeron que fuese a trabajar para ellos. Una de las mejores condiciones para llegar a Andorra es con enchufe. Una de las mejores por la facilidad del papeleo y de llegar a un sitio que no conoces y empezar a adaptarte, ¿no? Hubiese agradecido que me hubiesen dicho de qué iba a ir todo, porque si me hubiesen dicho solo la mitad de lo que me iba a tocar vivir, ya os digo que no hubiese ido a Andorra en la vida. Entonces, ¿qué pasa con eso? Llegas a trabajar a un sitio donde eres primo de los jefes. Y en Andorra, como sabéis, hay mucha gente de países diferentes. Españoles, franceses, andorranos hay cuatro gatos, portugueses hay un montón, sudamericanos también hay bastante, y de otras partes del mundo creo que no hay muchos. Entonces, ¿qué pasa? La mano de obra barata, digamos, la mano de obra de trabajos de gueto, como yo les llamo, en los que me toca a mí trabajar por no tener estudio, hay mucho trabajador portugués. Entonces, claro, como son todos primos de Cristiano Ronaldo y de Mourinho, pues más o menos se comportan igual. No todos, evidentemente, bla, 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 hay que matizar, no vale generalizar y toda esta mierda. Pero bueno, digamos que así como los españoles tienen unos rasgos característicos, los franceses tienen otros rasgos característicos, y privando ahí todo el día, ¿sabes? Y quemar cosas. Entonces, claro, llegas a un sitio como primo de los jefes y los primos de Mourinho, lo primero que hacen es colgarte la etiqueta de chivato. Sin saber nada, sin elucubrar nada, sin darle para pensar o para ver más allá de lo que es esto, ellos ya te cuelgan la etiqueta, con lo cual quiere decir que van a ir a por ti. Con lo cual es con lo que te toca lidiar y torear. Y cuando llegas a trabajar en la hostelería, pues aún es todo peor, porque ya es un trabajo que prácticamente nadie quiere hacer y entonces pues pasa lo que pasa. Entonces, como dije en vídeos anteriores, o en un vídeo creo que lo comenté así un poco por encima, en Andorra hay excepciones, pocas, pero hay. Entonces, la gente se suele juntar con su gente. Quiere decir que los andorranos no se juntan con nadie que no sea andorrano, normalmente. Al menos yo no me he juntado con ningún andorrano y no por mí. Los portugueses se juntan con portugueses, los españoles con españoles y los gabachos con gabachos. Igual por aquello del idioma. Y los latinos con latinos. Luego hay mezclas y tal, pero poca. Y lo que sí que no hay prácticamente mezcla es un andorrano con uno de fuera. O poquísimas contadas. O al menos yo he conocido a tan pocas que ahora mismo no me viene nadie a la cabeza. Total.
Como os decía, yo tenía familia allí, mi familia no era de allí, se fue allí a vivir y llevaban allí, pues yo qué sé, 20 o 25 años. Y no sé si les vendieron bien la moto, pero al final cogieron todo, toda la idiosincrasia y todo lo malo que se puede coger de ese país, ¿no? De la manera de pensar, la manera de hacer, la manera igual de tratar, no tanto, pero al menos al trabajador sí. Y todo funciona así, ¿no? Luego, claro, está el ir un día a esquiar, vas ahí, esquías, te vas, no te has enterado de nada de lo que se cuece por allí, y luego opinas que está muy bien, pero bueno, no es la opinión que puedes tener si vives allí, ¿no? A ver qué tenemos por aquí. Por cierto, estoy subiendo el vídeo de la segunda parte de mi nueva etapa, ¿eh? Con lo cual, este que estoy grabando ahora no sé cuándo saldrá, pero ya saldrá algún día. Tenemos por aquí que ya le queda poco. En este vídeo que estoy subiendo comento un tema sobre los andorranos, que ahora me viene al hilo a recordar, que es que yo me encontraba allí muchas veces de hablar con gente de allí. No, no con autóctonos de toda la vida, que es lo que más gracia me hace, ¿no? Gente que igual los padres son, por decir algo, de España y ellos son nacidos allí. Y de seguida te han sacado la banderita de Andorra, que está muy bien, ¿no? Pero lo que más gracia me hace es que tú vas a trabajar a un país, lo dices o lo criticas o te cagas en la puta que parió a todo lo que de este y hay uno de estos delante y se te tiran al cuello, ¿sabes? Ahí no se te ocurra criticar nada de Andorra, ¿eh? Ni se te ocurra, ¿eh? Que rápidamente te están indicando dónde está la salida del país para que no vuelvan más, ¿eh? O sea, ahí solo se puede decir lo bueno. Como dice aquí en el vídeo que os voy a poner del amigo este del programa de la TV3, La Nostra, ¿eh? Programa este de El Foraste, que va a Andorra un día a hacer un episodio y descubre qué es hacer el andorrano, ¿no? Tinc la sensació que els andorrans creieu simpàtics, no? Quan aneu... No tots, eh? Doncs ja ens ha sabut fer l'Andorra, sempre. Som una història... Què vol dir fer l'Andorra? Pues no molestar ningú. No molestar ningú? Fer sense molestar. Fer l'Andorra vol dir anar a mirar de... Bueno, a aquest nivell, perquè era un fràgil. No molestar. Però vol dir anar sortejant, no? Sí, cap a França, cap a Espanya, com que teníem els dos coprínces, cap a l'església, cap a... Sí, no posar-te... És allò, passes però sense fer soroll, no? Exacte. Què ha passat? Pues sí, sí. Fer l'Andorra. Això és fer l'Andorra. Vive la France! Vive Macron! Vive Macron! Ah, Macron! Vive le Macron! Vive Macron, oui! Estàs dient visca Macron? Macron acaba de guanyar les eleccions a França i ahir els està dient... Ets andorrà, però de dalt a baix, eh, tio? De tota façó, vive la France! Vive la France! Fotent d'andorrà? No pot ser, acaba de dir vive la France. Si vous avez besoin de quoi qu'il soit, vous m'appelez. Pas de problème. Els acaba de dir, amb una gent francesa, no es de res, que si els falta alguna cosa, que el truquin. Això és fer d'Andorra, eh? Això és fer d'Andorra. Hola. C'est la générosité andorrane. Un plaisir, vive la France! Un plaisir, ole! Vive la France! Impressionant. Lo que pasa que, claro, allí te venden que es todo de una manera y luego cuando llegas ahí a trabajar y ves la realidad, es todo de otra. Es el famoso juego del trilero, que le llamo yo, que hacen allí en Andorra. Así que nada, llegué allí, trabajé en la hostelería, y me tocó lidiar con muchos primos de Cristiano Ronaldo y además en la hostelería, que ya es un trabajo bastante jodido. Lo dicho, ¿no? Son gente que rápido te cuelgan la etiqueta, sin conocerte ni sin saber nada, ni sin saber de qué palo vas, ni nada, ya te cuelgan la etiqueta de chivato. Y entonces ya te puedes esperar que van a ir a por ti. Ejemplos claros y destacadísimos que en el primer trabajo que llego allí, como camarero, me encuentro que el encargado primo de Cristiano Ronaldo, sin saber nada de mí, sin saber cómo trabajaba ni nada, no me traga. Dos o tres camareros también primos de... o Cristiano, tampoco me tragan. Entonces dices, bueno, por aquí van a ir un poco los tiros. Y digamos, sin ir a buscar nada ni quererme meter en polémica. O sea, yo mi ideología de vida era llegar allí, trabajar, ganar mi pasta, pillar mi día de fiesta, irme a la montaña y a la que pudiese volver a mi pueblo, volver. Porque tenía claro que en Andorra no me quería quedar muchos años. 12 años después, paradójicamente, para ir
ir con la idea de quedarme solo 2-3 años hasta que pues, las Españas se regenerara todo un poco, al final me tiré 12. Y bueno, tengo que decir que guardo mucho mejor recuerdo de haber vivido en Irlanda que de los años en Andorra. Si junto tantos años en Andorra y lo sumo, en cosas buenas y momentos buenos no superan ni de lejos a lo que viví en 6 meses en Irlanda. Eso ya os lo garantizo. El trato de la gente de Irlanda, el cómo es la gente allí, el cómo te reciben, en las posibilidades que te dan, en el trato que te dan. Son dos países tan diferentes que parece mentira que pertenezca al mismo mundo. En Irlanda hay una cosa curiosa que es que te levantabas el domingo por la mañana y ya veías a la gente ir a la iglesia, vestidos con los colores de sus equipos, ya fuese de fútbol, hacían poco, pero allí aprovechaban el mismo campo de fútbol para jugar a 4 deportes, que era el fútbol, que era lo que menos jugaban, el rugby, que era lo que más jugaban, el fútbol gaélico, que es un deporte muy extraño, y el hurling, creo que se llamaba, que no curling. El curling es eso que tiran las ollas, una pista de hielo. El hurling es una especie de lacrosse americano. Es un deporte muy extraño que se juega con una especie de pelota de béisbol y con un stick de hockey. Y se juega en un campo de fútbol con la portería de fútbol y la portería de rugby integradas. Y si la metes en la portería de fútbol vale una cantidad de puntos o goles, y se la pasas por encima a otros y se pegan palos y es una cosa absolutamente loca, ¿sabes? Pero ahí hay mucha afición a todos esos deportes y me hacía mucha gracia ver a la gente ir a la iglesia vestidos con los colores de su equipo, de fuese lo que el deporte que fuese. A las 11 de la mañana se metían en la iglesia, a las 12 o la 1 salían de la iglesia, se metían en el pub hasta las tantas de la tarde, noche del domingo, y todos ahí mamando y privando y con la maldita música esa gaélica, tío, que a lo primero te hace gracia y cuando llevas ahí 2 días ya estás saturado, ¿sabes? Cada día en todos los pubs, tío, música gaélica, tío, hostia, entre poqui masa, ¿no?, que se dice en Cataluña. Pero, hostia, no lo sé, una cultura muy diferente, muy de cuando estás trabajando, trabajar, pero sin obsesión, y de disfrutar la vida fuera del trabajo, ¿no? En Andorra eso prácticamente no está instaurado, prácticamente es inviable, ¿no? Parece una cultura hecha única y exclusivamente para que trabajes, te centres en el trabajo, produzcas lo máximo trabajando y disfrutes lo mínimo fuera del trabajo. Porque si te cansas fuera del trabajo, luego en el trabajo no rindes y eso no interesa, aunque no te pagarán acorde a lo que te exigen de trabajar. Pero bueno, esas son un poco las grandes diferencias, ¿no? También tengo que decir que en Irlanda yo fui en el 2009. Me encontré una media de población, según las estadísticas que había leído por allí, la media de edad de la población era de 30 años, en Dublín capital, Dublín centro. Fuera de ahí no sé cómo iba el tema porque no me moví mucho. Pero sí, salías, te ibas a trabajar, paseabas, bueno, estabas por allí viviendo y tal, y veías mucha gente joven, ¿no? Mucha gente alegre, igual porque le daban mucho al alpiste, también hay que decirlo. Allí una pinta, lo que es en España un quinto o una mediana, que son 25 centilitros de birra el quinto, 33 centilitros de birra la mediana. Allí en Irlanda una mediana son 600 mililitros de birra. O sea, ojo. Y claro, ahí se la maman una detrás de otra. Anécdota, yo llego allí, la primera birra que me pido, veo al camarero que me va a llenar un pedazo de vaso así y le digo, no, ponme una media pinta, porque me habían dicho que o era pinta o media pinta. Y salta el camarero y me dice, la media pinta solo la beben las mujeres. Y me quedo así de shock, ¿sabes? Y digo, bueno, es igual, pues ponme media pinta, ¿sabes? Joder, en el rato que me bebo yo media pinta, la gente que era de allí se bebían 4. Y bueno, guardo buen recuerdo, la verdad. Llegué allí en el año 2009, para que os hagáis una idea, que esto me viene al hilo para compararlo con Andorra. En el año 2009, trabajando de fregaplatos, 8 horas, 1.500 napos al mes. Ojo, ¿eh? Un simple fregaplatos. En Andorra, 1.500 euros. Para cobrarlos ya tienes que sudar, ¿eh? Y un fregaplatos, ya os digo yo, que no llega a los 1.000 euros. Y si llega, llega justo. Y si estás de fregaplatos, no te preocupes que te van a hacer de camarero o de cocinero también. Y te van a pagar 1.200. Y te van a explotar lo que no está escrito. O sea, unas diferencias culturales realmente espectaculares, ¿eh? Ahora ya me veo a algún andorranito de estos que hace 2 días que vive ahí o que sus padres son de fuera, sacando la banderita,
diciendo, pues si no te gusta Andorra, pues vete. Pero sí, que ya me he ido, tranquilo, relájate, un poco relax, que vais muy acelerados por ahí. Mucho correr por allí, como pollo sin cabeza, y luego salís de allí, no tengo ni puta idea, pero bueno. Localización, Pas de la Casa, Andorra, pueblo fronterizo tocando a la frontera con Francia. Pueblo muy aislado de todo lo que es Andorra en general. Pueblo que estás a 2.000 metros, con lo cual te puedes imaginar que el mal de altura te afecta la cabeza. Llego allí, lo dicho, como primo de los jefes, ya se creían que iba a ir yo ahí a joderlos a todos. Y lo que, claro, ellos no sabían que mi ideología era: tengo que trabajar con vosotros 9 horas cada día y aguantaros 6 días a la semana durante como mínimo 6 meses. Mi idea es estar lo mejor posible. No vengo aquí a joder a nadie, no vengo aquí a putear a nadie. Evidentemente pido lo mismo. Pues no. Vas con esa idea, vas de tranqui, vas con la calma, intentando no meterte en líos, y nada más que te encuentras hachazos y hostias que te llegan de todos lados, macho, que parece que te esté dando una paliza a Bruce Lee, ¿sabes? Y dices, llegas ahí, aterrices, pero a ver, ¿pero esto qué es? A ver, ¿aquí qué pasa, no? Toda la gente ahí, todo loca, ahí con el cuchillo en la boca, ¿sabes? Entre el ritmo de vida que se lleva ahí con la puta prisa siempre de un lado para otro, la mala leche que se genera porque prácticamente no te dan días de fiesta, te hacen trabajar un montón de horas, semanas sin ver el sol, en invierno todo nevado y tal, pues imaginaos cómo afecta eso a la cabeza, ¿no? Anécdota de un día, trabajando de cocinero, cae una nevada del 15, menos 18 grados en el pueblo, en Pas de la Casa. Por de Envalira, los termómetros de allí, esos que están allí colgados, me acuerdo ver una foto de uno marcando menos 38 grados. Flipa, un viento que te cagas, vamos. 2 o 3 días con ese temporal, ¿sabes? Imaginaos luego cómo estaba la terraza del restaurante. Llegan los jefes, hay que abrir la terraza. Ninguna otra terraza de Pas de la Casa está abierta y teníamos que abrir nosotros la nuestra, ¿sabes? Eso implicaba palear 1,5 metros de nieve a pala para dejar que cuando llegase la gente se pudiese sentar en la silla. A esas temperaturas la gente no se te va a sentar en la silla. Esa es otra característica andorrana, ¿no? Hay que rentabilizar al máximo el espacio. Si caben 30 mesas en un restaurante, hay que poner 40. Llego yo a trabajar ese día por la mañana, coge el que gestionaba todo esto de por allí y me dice, hay que sacar la nieve, estando yo solo de cocinero. Y le digo, vale, díselo a los camareros, que son 4 o 5. No, no, hazlo tú. Y digo, ¿y cuando pidan comida, qué? No, no, entonces entras y haces la comida. Ah, vale, voy a estar de un lado para otro. No, vale, bien, bien, no pasa nada. Ya lo hago yo. Pongo los auriculares para escuchar música y distraerme un poco de la gente, ¿no? Y de las preguntas que te venían los gabachos también, esas otras, ¿sabes? Te venían por ahí a preguntar, te lo preguntan todo. En fin, buscarlo en internet, joder, que para algo está. Bueno, estaba allí, me estuve desde las 10 de la mañana que llegué, paleando nieve yo solo, de una terraza de 5 metros por 5 metros a 1,5 metros de nieve, que te llevaba la nieve más o menos por aquí, ¿sabes? Yo solo, sin ayuda de ninguno de los cabrones camareros, la mayoría primos de Cristiano Ronaldo y algún primo de Messi. Veías allí la faena que tenían, era prácticamente nada, porque en esos días prácticamente no había gente. Ni el esfuerzo ni el amago de salir a ayudarte para hacer absolutamente nada. Paleando nieve, sudando en manga corta, ¿sabes? Y venga, quitar nieve, venga, quitar nieve, venga, quitar nieve. Te venía uno a pedir un bocata, entra para adentro, hazle el bocata, vuelve otra vez para afuera, quitar nieve. Te venía uno a pedir un plato combinado, hazle el plato combinado, ya se lo servirá al camarero, vaya, va a ser que se hernie, ¿sabes? En cambio yo me acuerdo que tenía que ayudar a los camareros a servir, ellos no ayudaban al cocinero nunca, pero bueno, igual es porque como cocinero se supone que sabrás hacer un café, pero se le da por supuesto que un camarero no sabe meter una pizza en el horno o hacer un bocadillo, en fin, cosas de ahí, ¿no? Acaba el día, al día siguiente se presentan allí los jefes y me vienen directamente a preguntar a mí que qué hacía yo en la terraza escuchando música. Digo, ¿pero qué me estás contando? A mí me han dicho que tú estuviste en la terraza y que los camareros tuvieron que hacer la comida. Perdona, colega, ¿qué coño me estás contando? Ya me estás diciendo quién te ha dicho eso. Ahora mismo que te lo diga aquí delante mío. Que si no se queda sin dientes va a ser de milagro. No me lo quisieron decir, pero les dije, mira, yo he hecho esto. Le expliqué, como cocinero he tenido que salir yo a palear nieve. Cuando la terraza es faena de los camareros, lo ha sido siempre. Ahora bien, cuando toca palear nieve le toca al cocinero. Muy bien, lo hago, no pasa nada. Me puse los auriculares, oh, gran delito. Es que cuando me entraban a pedir comida, entraba y la hacía. No la hacían los camareros. Y ahora me viene esto a mí a echar la bronca. ¿Qué es que te crees que estaba tomando el sol en la terraza o qué? Yo me paleé yo toda la puta terraza yo solo, no me ayudaron ni uno de estos cabrones. Ahora vete tú a darle la bronca a ellos. Primero por no ayudarme y segundo por venderte la moto.
que te la han vendido, te la han metido doblada. O sea, imaginaos el nivel del palo de que iban algunos, ¿sabes? Por suerte no todos, pero siempre te encontrabas a algún hijo puta que iba de ese palo, ¿sabes? Tarados mentales. A los jefes no se les ocurre otra cosa que transformar el comedor del hotel, el comedor sala de estar del hotel, en habitaciones para los trabajadores. O sea, ahí básicamente los trabajadores teníamos una serie de habitaciones asignadas, sobre todo los que íbamos a trabajar, que no vivíamos allí, íbamos de temporada, pues igual teníamos, yo qué sé, 5 o 6 habitaciones, éramos los 5 o 6 que íbamos de permiso de temporada, porque allí no te regalaban la habitación, como en un principio me dijeron que hacían, ¿eh? Eso los mismos jefes. No te cobraré alquiler de habitación, y el primer mes ya me estaban cobrando alquiler de habitación. Bueno, entonces ellos llegaron a la conclusión que si te la alquilaban a ti, no la podían alquilar a los clientes, que es con los que trincaban más pasta. Solución, vamos a hacerle unas trincheras a los trabajadores en la sala de estar del hotel, en la sala de lectura del hotel, para que duerman allí y así podemos alquilar las habitaciones a los clientes. Porque no sabéis quién hizo la obra de las trincheras para los trabajadores. Aquí el Menda, evidentemente con un paleta que ellos tenían contratado, que era el que decía cómo había que hacer esto, tal, bueno, que más o menos trabajaba en eso y yo pues iba allí a ayudarle a hacer lo que podía. Entonces nos tiramos una semana y media larga, casi 2 semanas, en meter paredes de placo, hacer un par de lavabos para hombres y mujeres, unas habitaciones tronco, por tal de apurar ese espacio que había allí. Que si igual que habían 3 habitaciones sin ningún lujo, me parece que íbamos a hacer 6, o sea, el doble. Hacías así y tocabas pared y pared de tu habitación. Y de hondo, pues igual tenían 4 metros. Vamos, que te cabía la cama y te sobraba un poquito de espacio para tener una cajonera y un sillón para sentar. En fin, lástima no tener fotos de aquello, pero vivir 6 meses así, una locura.